Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Pues bueno, aquí me quedé ayer y aquí sigo. Lo sabía que los canons de él me iban a dar hoy con todo lo gordo. Limpio. Buenísimo. Piedra, cuidado. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Bueno, hombre. Cada vez que pasamos. Lo han cortado, tío. Qué fuerte. Derecha. Joder. Derecha. Tío, pero esto, ¿cómo han hecho esto? Pero ¿cómo han hecho esto, tío? Yo flipo. Madre mía. Han cortado todo esto. Joder.
No entiendo. Cuidado, coche. Mira, una caldera. Vamos a esperar a que se vaya un poco, ¿no? Eso lo adelantamos. ¿Has traído dinero, Víctor? ¿Has traído dinero? No, ¿por qué? ¿Para coger un pollo? Sí. Mira la tarjeta. Mira. Partida de coca, wow. Nada, te crees que vas a subir mucho con la inercia, pero no subes nada. Claro. Ya salimos a agua, ¿no? Sí. Ahí está Aguas. Llevamos 24 kilómetros, hora y media. 446. Y como el otro día.
En el bar el agua es... En el bar el agua estaba fresquita. En el bar era más para allá, ¿no? Allí arriba, creo. Pues está cerrado, creo. Aquí está cerrada la panadería esta. Ese de ahí, digo yo. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, venga. La panadería. ¿Qué? Ahí, mira. Mira, ahí hay cosas raras. Y de este creo que se marcha. Llamada a la policía, no cogieron en la aduana esa. Ahí la... Por ahí creo que fuimos. Ah, la torre, esto limpio. ¿Has visto la piscina esa? Esa. Sí. Se sube bien, ¿eh? Se sube bien, no es... Sí. Cuidado. Un poquito. Pero se hace bien. Ahora hay un escalón un poco cabrón. Se me ha ido la cala y todo. ¿Te ha gustado? Es que hay que conocerlo. Claro. Claro. Y este, encima está el reguero, ¿verdad? A ver si viene Víctor. Se me ha hecho oscuro. Ya, es que... Claro, es mejor meterte el guerrero. Yo por evitar el guerrero, casi el guerrero. A ver si viene Víctor. Ahí está. Venga, vamos. Piedra. Vamos, Ángel, que esto te gusta. Cuidado.
Vamos, que no hace falta irse a Río Par. Que no hace falta irse a Río Par. Cuidado. Piedra. Cuidado, curva. A ver si hago el escalón este ahora. De subida. No, no lo hago, tío. Me hago en la mar. Es que fíjate, me di una vez con el árbol y lo tenía casi. Otro día, nada. Qué buena, Juanmi. Buenísima. Buenísima. Nada, he ido con miedo. Te hago en la mar. Está empinadito el escalón, ¿eh? Joder, qué bien lo ha subido Juanmi. Ya. Cuidado, árbol. ¿Estamos? Venga. Que todavía queda chicha. Sí, sí. Todavía queda chicha. Hay una pista por ahí. Pero guapo, guapo. Y queda todavía, ya verás. Buena, Víctor, buena. Ahora queda por ahí un sendón guapísimo. Cuidado. Derecha. Derecha. Oído. Derecho. Venga, a disfrutar.
Piedra. Cuidado. Vamos, la ardilla. Cuidado con la losa. Ah. Piedra. Más piedra. Cuidado. Cuidado, cuidado. Hay que ir fino. Aquí flow. Vamos, venga. Cuidado, agujero. Escalón. Cuidado, escalón. Sí. Va bien, Víctor. A ralentizar un poco. Para que vaya viendo trazada. Si no, el pobre. Está guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero que. Menudo hostión que me he dado tú. ¿Lo has oído? ¿No lo he visto? No, iba distraído. ¡Madre mía! Ángel, buah, chaval, qué hostión me he dado. ¿Lo has visto, Ángel? De los dedos, ¿cuántos tengo? Madre mía, qué hostión me he dado, tú, me has rebotado aquí. Me duele un poco porque es que esta zona la tengo todo muy dolorosa, como todo el mundo, digo yo. Sí, en vez de un palo, es como lo de Jesús García, dentro del muro, el ladrillo ese. Madre mía, el cuello bien, tío, pero me ha retumbado justo en la cornisa que hay aquí. Ese es el susto por el ruido, pero el rollo es el. Joder. A ver. Hazle caso a Víctor, porque Víctor está trabajando en los hospitales y aunque sea mantenimiento tiene. Madre mía, tú. Hazle caso a lo que te digo. Cuesta bajar aquí rápido. Ay. Por la izquierda. Por la izquierda. He intentado recto, pero. Está un poco alto, ¿no? Joder, qué hostiazo me da en toda la cabeza. ¡Fua! Vamos a tener que marcar también los de cabeza. Madre mía, me he distraído un poco. Yo creo que he mirado para atrás o no sé. ¿Cómo no lo he visto? Voy. O voy demasiado mirando. Espera, cuidado, que este paso es. Este paso es el que quiero atreverme alguna vez. Y se puede hacer, ¿eh? Por la derecha se puede hacer. Pero. Cuidado. Pensaba que era por aquí. No, es que. Es que tiene. Por la derecha sí, pero por la izquierda no. Por la derecha y aún así está complicadito, ¿eh? Iba a tirar de resto.
Sí, sí, pero hay que tirarlo con decisión. Apaga la cámara, esto que no salga, ¿eh? No, no, sí. Pero cuando llegues detrás te pones anuncios. Yo es la tercera vez que paso por aquí y hoy lo he visto mejor, pero iba... Hoy lo he visto con otros ojos, pero iba muy demasiado despacio. La próxima vez, no. La próxima vez, lo mismo lo intento. Por la derechita. Pero tienes que tener cuidado, claro, que no te toque el pedal. Que no te toque... Claro. No, y a lo mejor lo bajas. Sí. Yo te he visto muy decidido. Ya. Pero entonces, si me bajo, aquí hay una losa muy chula, ¿eh? Yo si me bajo, Ángel, es porque no lo conozco. Sí. ¿A que sí? Sí. Ahora por aquí hay un trocito ahora. Ya ha terminado. Pero ahora todavía queda un trocito que se puede aprovechar. Aquí. ¿Viene Víctor? Este trocito. ¡Ah! Un trocito. Por ahí se va la pepa. Por aquí. Ya, solamente con ver el hormigón rayado ese dices otro día. Dice otro día. Se va. Se va. Y por ahí se sube, por ahí también se sube. Thank you.
Ahí está. Ahí está, chavales. Ya la vista, ¿eh? Hala, venga. Cuidado aquí, ¿eh? Derecha. Cuidado, cuidado, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Suelta el pie, suelta el pie. Bueno, bueno. Joder, tío. Oh, qué cago en la mar. Hostia, la... Joder, me ha arrancado toda la boa, tío. No me digas, ¿se ha roto la boa? Ah, se ha encajado. Ah, se encaja sola. Yo creo que la mía la saco, pero para soltar cuerda y la Thank you.
Vale. Ahí está. Restaurante La Nuza. La urbanización. Wow. A juntarnos, Ángel. Espera. Estamos separados. Es la cuarta vez que me hago la caquita con la bestia blanca, ¿eh? Es la cuarta vez que... Pero bueno, la verdad es que con el calor que hace, sí, no hay necesidad. No hay necesidad de sufrir con el calor. Y buena ruta sale igual. La ruta da lo mismo, hacer 100 más de nivel o 150, da igual. Claro, como no venía nadie.
No venía nadie. Pues, muy fácil, cuando pasa la gasolinera, a la derecha, a veces yo lo he hecho cuando me vengo a la bestia negra, cuando me vengo a la bestia negra y no la subo, me meto en el túnel y salgo donde los Citroën esos que hay, y ahí en la gasolinera, que está chupado. Pasa que luego yo siempre me voy a la playa de Campello, pero si te vas a la derecha, vas a donde, por donde hemos venido. No, si quieres volver rápido, el tramo este lo recordaba más cansino, pero se hace bien, ¿eh? A esperar un poco. Ah, que nos podemos meter por el túnel. Claro. Como tampoco tenemos tanta prisa, nos vamos a meter por el túnel. Sí, sí. Y nos quitamos la carretera. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues te metes por la gasolinera y vas como hacia la autovía y enseguida lo ves. Claro, nos quitamos el cacho ese de asfalto ahora. Sí. Es lo que te decía yo, llegar aquí y meternos para... Para la bestia negra, dilo. Subirla. Claro. Y ya luego nos hacemos la trialera, Víctor. ¿No? Sí, claro. ¿Verdad? Yo sé que tú no te arrugas. Yo sé que tú no te arrugas. No sé qué decirte. ¿Eh? Yo no para hacer. Yo lo veo muy bien. Qué mentiroso eres, pero te lo agradezco. ¿Has visto qué parking más bueno tiene ahí? ¿Para qué se va a gastar un parking? Esto ya cambia la cosa por aquí ya, ¿eh? Estamos en casa ya. Te quitas el cacho ese. Te quitas el cacho ese pestoso de carretera. Yo por ahí me iría al cabo luego. Cabo Serragrosa. Cabo Serragrosa. Orgegia Rompeculos. Orgegia Rompeculos al revés.
¿Hacemos como castigo la trialera esa? ¿O nos vamos ya directos, no? ¿O hacemos la trialera esa que hicimos de bajada el otro día, tan cabrona? ¿La intentamos de subida? No, no. No hay necesidad. ¿Qué hora es? Tengo la chiquilla mala, entonces yo creo que no me iría pues... a comer por ahí, creo. Vale, me da la apariencia. Pues nada, vámonos. Si no nos vamos a comer por ahí, me tomo una cervecita. Ah, pues venga, venga. Que no, pues me tengo que ir. Me llaman. Mi madre. Joder. Ya. Ya. Claro. Cuidado los pedales. Real. O una carrera a la que te quieres avanzar. Total. Claro que no. Aló. Vas a disfrutar. Cuidado con la bajada ahora, Que está rota. Buah. No sé dónde pinché. ¡Por el medio! Muy buenas. ¿Dónde vienes? Venimos de... ¿Esta de dónde la coges? Bueno, venimos de Aguas de Busó, del Volador, de la Nufa. Y ya íbamos a haber subido la bestia blanca esa que va a dar a la bestia negra, pero hemos venido por carretera ya. ¿Por carretera? Sí, ya pues, desde la Nufa. Ahí nos dejó. Don Pello. Lo malo es que esto es todo puesta abajo. Sí.
Joder. Ese Juanillo ahí. ¿Cómo para ahí? Sí. Dale, limpio. Buena, Víctor, sí señor. Sí señor. Oh. 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 Pues son 30, 20, 22 metros el repecho este. De 909 a 934. Vamos a los 1000. El nivel. Subimos con esta putilla. El otro día, Juanmi, me faltaron 7, tío. Para los 2000. Cuando íbamos por aquí me faltaban 30. Pero luego recalculé el Strava y me subió a 1993. Dios días, si hubiéramos subido ahí a la Terreta, por ejemplo. Ah, Roque. Eso es como las tiendas. Si ves 1999, es como la gasolinera. Es más que si ves 157,9. 178,9. Es más que si ves 2000. Poca vergüenza que tiene. Hemos visto que nos van frenando. Sí, ya lo sé, pero ¡coche! Ya. ¿Qué hora de derecha? ¿Dónde me llevas? ¿Y todo recto? A la Borinque. Por aquí salimos a la Borinque. Es que me lo cuesta que es una rabia, tío, porque es que para autoconsumir una carretera, cago con un país y le doy el vale, 60 kilómetros. 60 kilómetros, 950. Después del concierto de Marea de ayer, 5 horas, ahí de pie, y la ruta de Orito, y todas las semanas. Ahí está, 60 kilómetros. Vale. Buah, chavales. ¿Qué hacemos?